Hace Gaudiano entrega de apoyos a mujeres de las zonas de la isla Iparri. Villahermosa, Tabasco, a 1 de diciembre de 2017. Cumpliendo una vez más su compromiso con las mujeres del municipio, este viernes el alcalde de Centro, Gerardo Gaudiano Rovirosa, hizo entrega en el Salón Villahermoso de Palacio Municipal de apoyos consistentes en estufas que permitirán desarrollar sus proyectos productivos y contribuir a la generación de empleos. En lo que fue la segunda entrega de estos apoyos que lleva a cabo la administración municipal, en esta ocasión se vieron beneficiadas mujeres de las comunidades de Guineo Segunda Sección, Estanzuela, la Colonia La Agraria, la Isla y Villa Parrilla. En este sentido, Gaudiano Rovirosa sostuvo que él es el primer convencido que a las mujeres, a las consentidas de su gobierno, se le tiene que apoyar con todo para que salgan adelante, pues dijo, tiene grandes ejemplos de mujeres en su vida, citando a su abuela Celia González de Rovirosa, su madre, su hermana y su esposa y presidenta del voluntariado DIF Centro, Jimena Martel Cantú. Por eso estamos trabajando muy fuerte, porque estamos muy comprometidos con todos los sectores de la población, principalmente con las mujeres, y eso quiere que quede claro, principalmente mi compromiso es con la mujer, aseveró en presencia de Brenda Pérez Vidal de la Escuela Primaria, Tabasco Avanza, y Víctor Ruiz Morales de la Primaria, Luis Gil Pérez, elegidos como niños, presidentes por un día. Añadió que por parte de todos se tiene que buscar la equidad de género todos los días y se tiene que impulsar a las mujeres para que puedan salir adelante. Yo estoy convencido y demuestro con acciones que las mujeres son las consentidas de mi gobierno. Siempre lo digo y no me voy a cansar de decir que ustedes son las consentidas de este gobierno por todo lo que representan. Durante su intervención, Erika Palomeras Lamas, directora de Atención a las Mujeres de Centro, comentó que con la entrega de estufas se cumple el compromiso del presidente municipal de llevar estos apoyos sociales a las mujeres que más lo necesitan, a aquellas que emprenden día a día una actividad económica y que necesitan este tipo de herramientas para seguir produciendo, señaló. A nombre de las mujeres beneficiadas, la señora Isabel Priego López agradeció al edil capitalino por este apoyo, que será de mucho beneficio y que contribuye a tener una mejor calidad de vida, a la vez que reconoció el trabajo que ha realizado en lo que va de su gobierno y por siempre enfocar su mirada a favor de las mujeres de Centro. En este importante evento, también se contó con la presencia de la regidora Janet Hernández de la Cruz y los delegados municipales Marisol Robles Vigil, de la ranchería Guineo Segunda Sección, Marisela Seferino Pérez, de la ranchería Estanzuela, Tomás de la Cruz Aguilar de la Colonia La Agraria, La Isla y Martín Díaz León de Villa Parrilla.